El peor asesino en serie de España en tiempos de paz. Así era Manuel Delgado Villegas, apodado El Arropiero, un hombre que se declaró autor de 48 crímenes espantosos, más mortíferos que Jack el Destripador y el Estrangulador de Boston. Su primer abogado defensor de oficio, el abogado catalán Juan Antonio Roqueta Cuadras Bordes, dijo que si lo hubieran dejado en libertad, no habrían tardado en matar a cuatro o cinco personas en cuestión de horas. Para Roqueta era como un volcán, siempre a punto de explotar y esto solo podía pasar porque le negabas un cigarro. Confesó tantos delitos a la policía que los oficiales a cargo del caso creyeron que estaba tratando con un mentiroso en serie por lo que redujeron sus posibles delitos a una lista más creíble de solo 22, pero finalmente solo 8 de ellos fueron atribuidos a él. Sin embargo, Villegas brindó detalles tan particulares y precisos de sus crímenes como para hacer pensar a su abogado que fue el mayor asesino de la historia. Algunos de estos asesinatos se cometieron fuera de España. El arropiero debe su apodo a que su padre vendía el arrope, un dulce hecho con higos, en las calles de Sevilla. Primero fue, el hijo del arropiero, luego de adulto mantuvo ese apodo. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla el 25 de enero de 1943. Su madre, que entonces tenía 24 años, murió al dar a luz, por lo que él y su única hermana, Joaquina, fueron criados por su abuela. Aunque iba a la escuela, no sabía leer ni escribir, era disléxico y tenía dificultad para hablar debido a su tartamudeo. A los 18 años se ofreció como voluntario en la Legión Española, unidad militar de élite del ejército fundada en 1920. Allí aprendió técnicas de lucha con las que luego mataría a muchas de sus víctimas. Uno de ellos implicaba el infame golpe legionario una acción violenta realizada con la mano dirigida al cuello de la víctima de turno. Después de haber desertado, emprendió un largo peregrinaje por España, Italia y Francia, y dejó su camino sembrado de cadáveres. En ese momento, el arropiero tenía una apariencia muy singular. Aunque no era muy alto, era corpulento y atlético, lucía un inconfundible bigote en honor a su actor favorito, el comediante mexicano Cantinflas. Manuel Delgado Villegas salía con Antonia Rodríguez, una mujer soltera de 38 años, mucho mayor que él, y la trataba mal. Un día la llevó en moto a un lugar solitario en el campo, donde tuvieron sexo. Movido por el impulso incontenible que le hacía cometer tantos delitos, envolvió el cuello de Antonia con las medias que le había quitado y la estranguló mientras hacían el amor. El primero de sus asesinatos comprobados lo cometió cuando tenía 22 años en Cataluña, el 21 de enero de 1964, en la playa del Garraf. Se acercó a un hombre que dormía apoyado contra una pared del cocinero Adolfo Folk Muntaner de 49 años y le partió el cráneo con una piedra. Luego le robó su dinero, billetera y reloj. A partir de ese momento, pasaron tres años antes de que Villegas volviera a matar. Su segundo crimen confirmado se descubrió el 20 de junio de 1967, cuando se encontró el cuerpo de la estudiante francesa de 21 años Margaret Helen Baudry en Camplanas, una masía de Ibiza. Su cuerpo estaba completamente desnudo y tenía un ojo hinchado, además de moretones y rasguños en el cuello. Había recibido una puñalada en la espalda. Manuel les dijo a los policías que se ganó su confianza, robó una cadena con una medalla que ella llevaba colgada del cuello y abusó de ella una vez muerta. A estas alturas, el hombre estaba en medio de una furia asesina incontrolable. Un año después le tocó el turno a Venancio Hernández Carrasco. El hombre fue encontrado muerto en las aguas del río Tajuña el 20 de julio de 1968. Había salido a trabajar en un viñedo de su propiedad, a orillas del río, cuando conoció a Manuel Villegas, a quien le pidió algo de comer. Venancio respondió que si quería comer tenía que trabajar, desde joven. Manuel no se lo tomó bien y lo atacó violentamente y luego arrojó el cuerpo al río. Hasta la confesión de Villegas, todos creían que la víctima se había ahogado por error. El cuarto asesinato fue descubierto en Barcelona, en la madrugada del 5 de abril de 1969, por los limpiadores de una tienda de muebles de la Avenida del Generalísimo. El propietario, Ramón Estrada Saldrich, fue encontrado inconsciente pero aún con vida. Murió en el hospital clínico. Villegas lo había conocido en un bar y se habían hecho amigos y se veían con bastante frecuencia en el almacén. Al final se habían hecho más que amigos y la noche del crimen Manuel Villegas le pidió mil pesetas y Estrada se negó a dárselas. El asesino lo golpeó en el cuello, como solía hacer con sus víctimas, y lo remató estrangulándolo. Luego le robó sus anillos, reloj y billetera. A estas alturas, Villegas solo podía pasar unos meses sin matar. Su quinta víctima comprobada fue una mujer de 68 años, Anastasia Borrella Moreno, una mujer menuda y vivaz que trabajaba en la cocina del bar Iruru en Mataró, Cataluña. El 23 de noviembre de 1969 salió del bar para irse a casa. Pero nunca la alcanzó. Cuatro días después, unos niños que jugaban en la galería Riera Sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cuerpo. Estaba cubierto de plástico, boca arriba, con la ropa levantada. La habían matado a golpes con un ladrillo. Villegas explicó que ese día le propuso a la mujer tener relaciones sexuales. Cuando Anastasia reaccionó con indignación y amenazó con llamar a la policía, la mató y la arrojó al arroyo seco. Luego bajó para esconderla debajo de un túnel pero se le ocurrió abusar de su víctima. Este acto de necrofilia se repitió todas las noches posteriores, hasta el descubrimiento del cuerpo. Pasó casi un año antes de que el asesino en serie atacara de nuevo. Su sexto crimen reconocido ocurrió el 3 de diciembre de 1970 y la víctima era amiga de Manuel Villegas. Su nombre era Francisco Marín Ramírez, tenía 24 años, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonia Rodríguez, la novia del delincuente. Según el relato del asesino, los dos iban juntos en una motocicleta y se detuvieron junto a un río. Cuando su amigo comenzó a molestarlo, Villegas le dio su infame cachetada en el cuello y luego lo arrojó al agua. A partir de ese momento, el asesino en serie cometió tantos crímenes que se convirtió en uno de los primeros del mundo por número de víctimas. En San Feliu de Guisols admitió que había estrangulado a un extranjero. En Alicante mató a una mujer con un cuchillo. En Barcelona, estranguló a un tipo con una cuerda. En Valencia, ahogó a una mujer en una tina. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, cerca de Cádiz, tras la muerte de Antonia Rodríguez. El asesinato de su novia fue el menor de sus crímenes. Durante los interrogatorios asombró a los policías con el relato de sus crímenes. El caso fue asignado a dos jóvenes detectives. Los policías se ganaron la confianza del asesino y lograron convencerlo para que los llevara al lugar donde había escondido los cuerpos de sus víctimas. Uno de los detalles más aterradores que conocerían en el transcurso de la investigación fue la necrofilia de Villegas. El hombre solía abusar sexualmente de cadáveres. Para entender lo perturbado que estaba el asesino, uno de los dos investigadores relató que un día, mientras manejaban hacia uno de los lugares donde Villegas había asesinado, en la radio dieron la noticia de la captura de un asesino en serie mexicano sospechoso de habiendo matado a 50 personas en los Estados Unidos. Cuando escuchó esa noticia, Villegas pidió a los policías que lo soltaran para seguir matando. No podía tolerar que un mexicano hubiera matado más que él. En sus últimos años, el asesino lucía una barba poblada y cabello largo, y era un visitante frecuente de los hospitales psiquiátricos. Su enfermedad, que empeoraba constantemente, hacía imposible cualquier interacción racional con él. De hecho, los médicos lo consideraron irrecuperable. Manuel Delgado Villegas no tuvo abogado defensor hasta seis años y medio después de su detención. Entre sus antecedentes se encuentra la prisión preventiva más larga sin amparo legal. También fue el primer criminal que voló por España en busca de pruebas que confirmaran sus escalofriantes relatos. Las pruebas médicas que le hicieron revelaron una anomalía cromosómica llamada Síndrome 47, en la práctica tenía un cromosoma y demás. Esta condición puede estar asociada con muchos trastornos del espectro autista. Durante muchos años se creyó que las personas afectadas por esta anomalía tenían una mayor propensión a la delincuencia pero investigaciones científicas recientes han desmentido esta asociación. Manuel Delgado Villegas nunca fue juzgado legalmente y, por lo tanto, nunca fue acusado de ninguno de sus delitos. Al comprobarse su grave enfermedad psiquiátrica, fue declarado libre de responsabilidad penal y en 1978 la Audiencia Nacional ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico. Pasó mucho tiempo en diversos centros y los últimos años de su vida los pasó en el Hospital Psiquiátrico de Santa Coloma de Gramanet, cerca de Barcelona, desde donde tenía libertad para salir a pasear. Murió en 1998, víctima de una enfermedad pulmonar. En el psiquiátrico vivió su esquizofrenia con altibajos y, por si fuera poco, se le diagnosticó un cuadro de delirio megalómano y desorientación espacio-temporal, así como una fuerte tendencia al autismo, que lo aislaba cada vez más. del mundo que lo rodea. La enfermedad pulmonar que finalmente lo mató se debió al tabaco, ya que pasó largos años en prisión fumando cigarrillo tras cigarrillo hasta que desarrolló una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En definitiva, detrás de lo que había sido un simple vendedor ambulante de golosinas, se escondía el mayor asesino en serie de la historia de España, al menos de las últimas décadas. Hay que decir que Manuel Delgado Villegas sufrió maltrato físico y psíquico durante toda su infancia. Por su dislexia y tartamudez, lo trataron como un tonto. El asesino en serie confesó inicialmente 42 delitos, más los dos cometidos en el puerto de Santa María. Años después, le revelaría a su abogado cuatro más, para un total de 48. De estos, 22 han sido investigados y solo 8 verificados. A decir verdad, es imposible precisar cuántos asesinatos cometió realmente, el arropiero, ni cuál fue su itinerario en su deambular por España, Francia e Italia. Sí, porque ha estado en todas partes, Cataluña, Madrid, Ibiza, Andalucía, Costa Azul, Roma. Demasiados lugares y demasiadas tentaciones para un asesino en serie. Según la policía francesa, es responsable del asesinato de ocho prostitutas en Marsella. Presuntamente cometió otros crímenes en Roma. Manuel Villegas era probablemente lo que los especialistas en criminalística llamarían un asesino en serie desorganizado, ya que no planeó sus crímenes, de hecho todos fueron asesinatos al azar y diferían mucho entre sí, tanto en el modus operandi como en la elección de las víctimas ha asesinado a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, en diversos contextos y por diversos métodos, aunque la brutalidad y la crueldad fueron una constante en su acción criminal. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Es correcto que el asesino no haya sido juzgado por los crímenes que cometió? Házmelo saber en los comentarios.